Hola, buenos días. Bueno, estamos dando inicio a la actividad del día miércoles. Fernando Gómez, adelante, por favor. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a esta actividad del 58 Simposium y 48 Congreso de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, ¿cómo decirles? Para mí hoy es de esos momentos de celebración, realmente. Poder estar acá compartiendo todos juntos este maravilloso simposium realizado en forma íntegramente virtual, abierto y gratuito, tomando cuerpo y forma en un año tan, tan complejo, signado por esta pandemia que azotó el mundo entero y que aún no da tregua. En este sentido, no quiero dejar de agradecer y de reconocer el enorme mérito, esfuerzo, compromiso y dedicación del comité organizador. A Mirta Goldstein, secretaria científica de la APA, a Claudia Borenstein, nuestra presidenta, José Fischbein, Eduardo Safdie, Laura Escapa, Juan Pineta, Cecilia Moya, Adriana Pérez Alarcón, Alicia García Pena, Mónica Amra y Jorge Catel. Y a todos ellos, mi enorme agradecimiento. Por otro lado, para mí es un honor poder estar acá compartiendo esta maravillosa mesa con tres psicoanalistas que, además de una gran envergadura y trayectoria en la potencia del desarrollo de sus ideas y pensamientos psicoanalíticos, me une por sobre todo a ellos un enorme cariño y un gran afecto. Así que mi bienvenida más que entusiasta para ustedes, mis queridos Leopoldo, Carmen y Félix. Bienvenidos. Bueno, el título de la mesa hoy, el sujeto blanco de la pulsión de muerte o de la muerte de la pulsión. ¿Qué pregunta? La Comisión de Publicaciones de la Asociación Psicoanalítica Argentina, la cual dirijo con un maravilloso grupo de colegas, y en consonancia con el lanzamiento hace muy poquito de nuestra última producción editada por APA Editorial, el libro Pulsión, Muerte, Sexualidades, Perspectivas Actuales, perteneciente a la colección Pilares del Psicoanálisis de la Contemporaneidad, nos propusimos la realización de una mesa que ya desde su título se muestra provocadora, desafiante y vibrante, como lo resulta el libro, a través de cada uno de los textos de psicoanalistas de diferentes partes del mundo. Asimismo, esta mesa, a través del encuentro de la mirada y el pensamiento de tres referentes del psicoanálisis latinoamericano, propone la puesta en tensión de uno de los pilares centrales del psicoanálisis, la pulsión. Nada sencillo, un concepto que ya en la obra freudiana misma presenta diferentes niveles de conceptualizaciones metapsicológicas de acuerdo al momento en que nos posicionemos en el desarrollo de la obra. Pero como si no se conformase con este menudo tema, decide ir por más al meterse con otra complejidad no menor, la pulsión de muerte. Ya Freud había presentado cierto reparo e incomodidad al írsele imponiendo la necesidad de esta reformulación conceptual, ya que él entendía que le podría generar una notable conmoción entre muchos de sus colegas como consecuencia de su carácter disyuntivo con relación a los principales ejes que él venía desarrollando en sus textos. Aclaremos que es una incomodidad que aún persiste en muchos de los pensadores hoy en día. Esta nueva conceptualización dramática del funcionamiento psíquico, la pulsión de muerte, en una atemporalidad psíquica y en una pura repetición que va más allá del principio del placer, se expresa a través de la descarga en diferentes manifestaciones: sadismo, masoquismo, reacción terapéutica negativa, enfermedades somáticas, destructividad, suicidio, violencia, abusos, fanatismos, terrorismos, despliegue de acciones xenofóbicas y, ¿por qué no?, su obrar en los descuidos que el ser humano tiene de la naturaleza, del mundo en el que vivimos todos, o a través de las riesgosas manipulaciones experimentales que realizan los laboratorios, que llevan al desarrollo de epidemias, pandemias, presentes o futuras, que exponen al ser humano a la pura indefensión y vulnerabilidad frente a ese invisible y solapado representante de su empobrecimiento psíquico, y que en su máxima expresión lleva al sujeto a su muerte misma. Ahora, en el sujeto, ¿es posible hablar de muerte sin hablar de la vida misma? Lo tomo a Italo Calvino, ya lo mencioné en la presentación del libro, en su novela Las ciudades invisibles. Nos relata el diálogo entre Marco Polo y Kublai Khan, que nos cuenta: y Polo, el infierno de los vivos no es algo por venir, hay uno, el que ya existe aquí.
el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es riesgosa y exige atención y aprendizaje continuo. Buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacer que dure y dejarle espacio. Bueno, hablando de dejar espacio, vamos a dejarle entonces la palabra a nuestros tres invitados de hoy, que lo van a hacer en el siguiente orden. Primero presentará el doctor Félix Jiménez Noble, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Luego lo hará Carmen Villoro, de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, México. Y finalmente, Leopoldo Nosek, de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de São Paulo, Brasil. Cada uno de ellos va a disponer de unos 12 minutos de exposición y finalizadas las mismas daremos intervención a las preguntas de los oyentes. Para ello, nuestra colega de la casa, la doctora Laura Yasser, se encargará de leer todas aquellas preguntas o intercambios que los oyentes a través de Facebook deseen hacerle llegar a los participantes de esta mesa. Luego de la misma, daremos lugar a una segunda vuelta a los expositores para que puedan responder y ampliar, si lo desean, alguna de sus ideas. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces les voy a presentar al doctor Félix Jiménez Noble. Es miembro titular en función didáctica de la APA, profesor de seminarios, de autor en el Instituto de Psicoanálisis Ángel Garma y seminarios de graduados de la APA. Autor de más de 200 trabajos presentados y publicados. Editor del libro Lo imperdonable en nuestra cultura, en 1992, de Donald Duncan, y autor de Técnica psicoanalítica en colaboración, en 1999. Compulsión de repetición, en 2014. Compulsión de repetición, un arcano del psicoanálisis, en el libro Pulsión, muerte, sexualidades, perspectivas actuales. Y Compulsion to Repeat, editado por Editorial Académica Española, y el enigma de la reelaboración, en 2020. Como autor de narrativa, tiene La máscara del doctor Peste y Descenso nocturno. Y por último, Los veladores y deslindados. Es correcto, ¿no, Félix? Bueno, presentado Félix, entonces te doy la palabra. Félix, adelante. Bueno, voy a hacer una palabra dicha muy rápido porque voy a ver si puedo decirlo en 12 minutos. Por compulsión de la naturaleza, el alma humana se configura albergando dos estirpes distintas de fuerzas naturales. El continente real material de la percepción conciencia, lo que reconocemos como yo, y el incontinente virtual potencial de lo pulsional ello, indiscernible de la realidad externa. Es en el segundo inquilino que hace pie la humanidad toda. El individuo se amamanta de él. En lo que puede, le pone condiciones a su influjo. Es lo que Freud llama domeñamiento. Pulsión es un término de origen conjetural, virtual, al que se le atribuye un origen somático, pero que se deslinda en lo psíquico. En cuanto a sus propiedades, se ha logrado aislar lo alternante de sus metas y la invariancia de su perentoriedad, sobre todo cuando la contingencia del objeto no la asiste. En tal caso, la ingobernabilidad de su poder es atribuible a las propiedades de indiscernibilidad e inconsciente que caracterizan lo pulsional. Solamente esas cualidades pueden explicar el engendramiento de su propia necesidad. Lo pulsional es empuje en procura de lo que no hay. Es la búsqueda de una forma afectada por los límites que imponen el tiempo y el espacio. La metáfora que mejor alude a esta búsqueda es el objeto. La exhumación del ello en 1923 le atribuye a lo pulsional un mítico anterior, pero dinámicamente actual, eficaz. Son definitivamente energías naturales que el hombre ha reconocido constitutivas de sí, aprehendiéndolas con análogos perceptuales como investiduras, cargas, catexis, etc. Dichas fuerzas vestigiales de la humanidad en su conjunto habrían logrado, con ayuda de la realidad, para la naturaleza, una hazaña sin par, transmutar lo potencial virtual en real. Ahora, si de atribuirle a la pulsión un propósito se trata,
Para novedad no hay como lo clásico, y cito un brevísimo fragmento de la página 3 del Yo y el Yo. Al comienzo de todo, en la fase primitiva oral del individuo, es por completo imposible distinguir entre investidura de objeto e identificación. Más tarde, lo único que puede suponerse es que las investiduras de objeto parten del ello que siente las aspiraciones eróticas como necesidades. Las investiduras resultan entonces acción y efecto de la necesidad pulsional. La pulsión tiene que investir. Ellas importan los atributos pulsionales que el ello le impone encarnar al objeto, y por eso devienen portavoces del mismo, cual traductoras que a cada yo le dictaminan el mundo exterior. Verbigracia. Esa realidad de ello también contribuye a configurar al propio yo. La investidura que hace pie en el objeto satisface la aspiración agregadora del ello en una primera fase de la dimensión formal, real, perceptual, fundando la diferencia entre lo pulsional y lo representable. Más luego, el siguiente movimiento de la investidura, que partiendo del objeto lo abandona y ocupa el yo, aunque representante de las aspiraciones eróticas del ello, le transfiere poder al yo. A través de esa mediación, lo humano, no consabido e inconsciente, se transforma en libido que, aunque desexualizada, pretende seguir sirviendo a los dos amos. Hasta aquí, en el panorama descrito, el cual responde al principio de Eros, el término pulsión admite ser reconocido no por un propósito propio, sino por lo alternativo de sus destinos, tanto como objetalizarse y acceder a la representabilidad, como contribuir al mecanismo de la represión ejercida por el yo y participar prestando su energía a las transferencias. La primera dualidad pulsional le adjudica a la pulsión dos ocupaciones diferentes según la clase de necesidad en juego, la conservación del individuo o la relación de objeto. En el caso de las funciones de autoconservación no hay modo de extraviarse. Pasado un tiempo solamente el alimento calma el hambre. Pero las pulsiones sexuales se ven comprometidas en la estructura del deseo, que es un campo con memoria autónoma. La imagen del objeto que proporcionó la satisfacción. El planteo de ambas alternativas se registra en el marco del principio yoico placer-displacer y las mociones pulsionales se distinguen por el ámbito en que se despliega su colocación, en procura de la manutención del cuerpo o hacia el investimiento del objeto. En la segunda tópica, en cambio, lo pulsional ello es advertido según dos manifestaciones. Aquella capturada en la representabilidad y consecuente capacidad de ligazón, el ejemplo son las resistencias del yo, y el contingente pulsional indiscernido e inconsciente al estado puro o resistencias impersonalizables, la compulsión de repetición y la necesidad de castigo. Este último corresponde a las resistencias no yoicas, la inconsciencia de culpa y la atracción que sufre el proceso pulsional reprimido desde los arquetipos inconscientes o esquemas filogenéticos. Dicha imposición de lo arcaico en la ontogenia se verifica por medio de la compulsión de repetición, un factor que Freud atribuye a la naturaleza de todas las pulsiones y al cual le designa la función de resistencia de lo inconsciente. Esa definición inviste a la compulsión de repetición como un arcano del alma y la propone ubicua. Sin embargo, el poder potencial de este factor compulsional no siempre es irrestricto. En la clínica, por ejemplo, tenemos lo que Freud llama su gobierno del psicoanálisis, en cuanto a la compulsión de repetición, su gobierno del psicoanálisis en una parte de su decurso, la compulsión de repetición permitiendo que la transferencia positiva la reclute para alimentar la figuración del cumplimiento de deseo, aquel sector inconsciente de la transferencia en cultivos imaginarios del principio de placer. El análisis se aprovecha de la compulsión con la mira futura de instaurar el principio de realidad, mas a veces ocurre que la compulsión de repetición desengañada se emancipa de las obligaciones de ese pacto y no se contenta con el retorno de las imágenes oníricas, serían las interpretaciones,
y desacatando el convenio de aceptar solamente palabras por parte del analista, impulsó una actuación. En términos descriptivos, la compulsión de repetición como voracidad de la especie humana se encuentra en dos estados. Libidinizada por el yo, objetalizada, o al estado originario como pura aspiración erótica sin continente. El punto de vista dinámico la localiza subyacente en las resistencias de represión, de transferencia y en el beneficio secundario, haciéndola responsable de cada retorno de lo reprimido por el yo inconsciente. Más allá del yo, su manifestación económica es, en ausencia del objeto, exclusivamente deductible a partir de actos de conducta, actos somáticos o actos inconscientes que engendran hechos, a veces, inanalizables. Es decir, que a la compulsión de repetición que participa de la conducta en la transferencia de los neuróticos, se le suma el conocimiento de individuos no neuróticos en quienes toda relación humana conduce a idéntico desenlace. El vivenciero pasivo de Freud y MDN y la viuda triple. La compulsión de destino sufrida por individuos vividos por poderes ignotos, ingobernables, víctimas de la compulsión del ello inconsciente, que no presentan retornos de lo reprimido, afectado en forma directa, no mediado por la neurosis. Y yendo al título de esta mesa, en cuanto a la muerte de la pulsión, dos consideraciones. Si se la toma en forma unitaria, hay ejemplos de Freud, donde Freud habla de una, en inhibición síntoma de angustia, dice, cuando el yo consigue defenderse de una emoción peligrosa, o después dice, el yo no tiene motivo alguno para defenderse de una emoción pulsional nueva, considerada en forma unitaria, la pulsión desaparece, se extingue como tal en el caso de su objetalización y dejando de insistir por causa del dominamiento yoico. En su forma genérica, lo pulsional ello es inmortal. Sería una coincidencia con la frase de Freud de que el individuo es el eslabón del plasma germinal. Y la pulsión de muerte, vale tener en cuenta que el análisis del componente esencial de toda pulsión y que es el aspecto funcional que la caracteriza, fue sistematizado dos veces. En un principio fue el drang, el esforzamiento, la perentoriedad, y en definitiva fue sustituido por el zwang, por la compulsión. Lo mismo le ocurrió con las consecuencias epistemológicas de los esquemas hidrogenéticos descubiertos por Freud en el análisis del hombre de los lobos. En su sistematización definitiva, Freud apeló a la metáfora arquetipos. La idea de una especificidad pulsional cuya meta se desentienda de la alternativa activa, pasiva, y se proponga con un fin que se confunde con un principio, tánatos, pulsión tanática, quizás sea consecuencia de otro enfrentamiento más entre la concepción funcional de un acto psíquico y el término escogido para su lugar en la nosografía. En consecuencia, resulta muy llamativa la dificultad que se presenta para discernir las propiedades que Freud le conjetura la pulsión de muerte, con las que se desprenden de la hipótesis freudiana de la compulsión de repetición en su condición de pura resistencia del ello. Ambas contienen un anhelo de retorno y la tenacidad del querer alcanzar. Ambas expresan la necesidad de mutar su rango virtual por una realización. Ambas son expresión incoercible de lo arcaico y ambas conducen a un desenlace producto de las tensiones entre la necesidad del ello, el dominamiento siempre parcial del yo y la inconsciencia de culpa y condena por parte del superyo. Bueno, muchísimas gracias, Félix, por tu intensa e interesante producción. Vamos a darle entonces ahora palabra a Carmen Villoro. Bueno, podemos comentar que en su enorme discreción y modestia, Carmen nos ha aportado muchos datos, digamos, que podemos
transmitir de su currículum. Desde muy pequeña, Carmen ha mantenido un contacto muy íntimo y directo con la expresión artística. Ha estado rodeada de talleres de pintura, mímica, teatro, cuentos, donde la lectura era lo más natural en su vida, siempre inmersa en un ambiente intelectual, configurando un marco de experiencias que fomentaron en ella la pasión por la escritura y la poesía, publicando una treintena de obras en poesía y prosa que le han aportado un extenso reconocimiento e importantes premios. Podemos agregar que estudió psicología en la Universidad Iberoamericana y la especialización en psicoterapia psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica de México. Actualmente es psicoanalista titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, es directora de la revista de psicoanálisis de Guadalajara, es escritora de la revista y forma parte del grupo. Así que bueno, bienvenida Carmen, un gusto tenerte con nosotros, adelante por favor. Al contrario, muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a Laura Yasser y a Fernando Gómez de APA por invitarme a participar en esta mesa. Es para mí un honor y un placer. Se me invita a reflexionar sobre el sujeto hoy y a preguntarme si este es blanco de la pulsión de muerte o si es blanco de la muerte de la pulsión. El título pone en el centro de la mesa como platillo principal al sujeto de nuestro tiempo, pero también expone a nuestro degustar los conceptos efervescentes de sujeto, pulsión y pulsión de muerte. Describo a mi manera a este sujeto de hoy pensándolo como individuo actuante más allá de su razonamiento. Tomo esta descripción del trabajo de mi autoría, Mitos, Poesía o Delirio, en el que digo lo siguiente. Soy una habitante del siglo XXI. El desarrollo de la medicina me permite tener una expectativa de vida a largo plazo. Soy una persona, hombre, mujer, niño, anciana, contemporánea, que cuenta con múltiples aplicaciones en su teléfono móvil, juegos, libros, escaparates, dietas, diagnósticos del volumen de grasa corporal, del clima y las finanzas. Vivo en una urbe que representa el triunfo civilizatorio de los siglos XIX y XX. La imposición de la industria y la tecnología sobre la incómoda naturaleza. Me desplazo a ritmo acelerado en vehículos eficientes que me permiten ignorar a mis conciudadanos. Viajo en aviones confortables, trabajo en edificios inteligentes, duermo en colchones ortopédicos, fumo cigarros electrónicos. Soy moderna, libre pensadora, diversa, sofisticada, competente. He aplicado el lenguaje de la economía neoliberal a mi vida privada. Así que tengo insumos, recursos, desarrollo estrategias, elaboro productos, capitalizo experiencias, me ahorro problemas. Soy esa mujer medianamente informada, freudiana, marxista, feminista y darwiniana. Ese hombre culto, ese niño que creció con juguetes educativos, esa abuela que viste a la moda. Lo tengo todo, pero vivo la vida con un sentimiento de extrañeza. Un hueco doloroso me acompaña y llega a convertirse en ocasiones en un terrible sinsentido. Busco acallarlo con estupefacientes de liberación prolongada. Me alimento desordenadamente, transito entre las multitudes sin hacer contacto visual con esos otros que, como yo, caminan atropelladamente. Compro lo que no necesito,
hago de los supermercados capillas y de los grandes almacenes templos. Venero marcas, etiqueto costumbres, desprecio creencias. Me cargo de violencia y la descargo de múltiples maneras. Insulto, violo, denigro y atropello. Consumo cada vez más drogas, me aíslo en las cuatro paredes de mi cuarto propio, ese que me costó tanto trabajo conquistar, y me consuelo con la ilusión breve de las redes sociales. Me falta poesía. Freud nunca mencionó la palabra sujeto. La noción de sujeto fue acuñada por Lacan y se ha convertido en un concepto de uso común en psicoanálisis. Ya con el término en uso, podemos hacer una lectura a posteriori de los postulados de Freud y entender que el sujeto no divino, el fundador del psicoanálisis, es el inconsciente. La noción freudiana de ser humano se diferencia del cogito cartesiano para dar premacía al inconsciente. ¿Qué quiere decir dar primacía al inconsciente? Tal vez nos hemos familiarizado tanto con el término que hemos terminado olvidándolo. No perdamos la dimensión. La propuesta freudiana modificó por siempre y para siempre la concepción del ser humano e incidió en todas las disciplinas humanas y sociales, constituyéndose en un cambio de paradigma en el siglo XX tan importante como el descubrimiento de Copérnico de que los planetas giran alrededor del Sol en el Renacimiento. Sabemos que buena parte de nuestras acciones y de nuestros procesos internos, incluso los más silenciosos como el diseño de nuestras enfermedades, escapan al dominio de nuestra conciencia. Pero parece que lo hemos olvidado o no le damos la importancia que esto tiene y de pronto, en medio de un día cualquiera, nos sorprende la infelicidad y nos invade el sinsentido. Y es que nos hemos vuelto prácticos y resolvedores de problemas, eficaces y exitosos. Y hemos perdido contacto con esa parte ambigua y polisémica, atemporal y primitiva que nos habita. No escuchamos la música del cuerpo, el ritmo de los sueños, el juego metonímico que se esconde en todo lo que decimos. El contenido latente del que habló el padre del psicoanálisis en su modelo del sueño ha dejado de llamarnos la atención. Pero recordemos que Freud no descubrió el inconsciente solo para que pudiéramos reprimirlo mejor, sino también para que podamos usarlo en nuestro beneficio en la conquista del bienestar y la salud. La frase "Wo es war, soll ich werden" ha sido traducida al español como "Donde estaba el ello, ahí deberá estar el yo". Lacan va a notar que en esa frase de Freud promulgada en alemán hay una advertencia de una verdad desconocida por el yo que es comparable con el advenimiento del sujeto, ese sujeto distinto a la concepción del cogito cartesiano. García Rosa, citado por Adriane de Freitas, propone otra traducción, quizá más cercana de la frase de Freud. Esta es su traducción. Así donde se estaba, allí como sujeto debo permanecer. La traducción hace la gran diferencia, ya que invita a integrar al inconsciente a nuestra concepción del ser humano y no a pelearse con él.
Yo quiero proponer una versión distinta que se desprende de esta frase. Allí donde estaba el ello, ahí deberá estar la poesía. Por otro lado, tenemos el concepto de pulsión, nombre con que denota Freud a esa energía que proviene del cuerpo y se convierte en experiencia psíquica. Podemos pensar que el concepto de pulsión sustenta la idea de sujeto freudiano, muy cuestionada por algunas corrientes actuales del psicoanálisis, sigue siendo un concepto útil si lo entendemos como metáfora de la fuerza creadora y multiplicadora que nos anima. Creación y multiplicación. Para la propuesta que traigo, conviene enfocar el concepto de pulsión desde los mecanismos de ligadura-desligadura que Freud otorga a la pulsión, e incorporar la aportación teórica de André Green de la función objetalizante-desobjetalizante al servicio de la construcción o destrucción subjetivas. Quiero proponer que el sujeto de hoy es blanco de la muerte de la imaginación, cuyo principal producto es la fantasía. Conocedor de la existencia de su propio inconsciente, de su ser sujeto, lo ha olvidado y este olvido le puede costar la vida psíquica. En la novela La historia interminable de Michael Ende, la emperatriz infantil está enferma. La nada avanza sobre el país de fantasía arrasándolo todo. La aniquilación se extiende llevándose consigo las imágenes. Transcribo un párrafo del capítulo 8. Más de una vez, en aquel largo vuelo, habían visto debajo en el paisaje aquellos lugares en que la nada se extendía y que no se podían mirar sin tener la sensación de haberse quedado ciego. Muchos de esos lugares, vistos desde tanta altura, parecían aún relativamente pequeños, pero había ya otros que eran tan grandes como países enteros y se extendían hasta el lejano horizonte. El espanto se había apoderado del dragón de la suerte y de su jinete, y se habían desviado, volando en otra dirección, para no tener que contemplar aquel horror. Sin embargo, una cosa rara es que el horror pierde su espanto cuando se repite mucho. Y como los lugares de aniquilación no disminuían, sino que eran cada vez más numerosos, Fujur y Atreyu se habían acostumbrado poco a poco a ellos. O más bien, les había entrado una especie de indiferencia. Apenas les prestaban atención. En su muy conocido ensayo Pulsión de muerte, narcisismo, función desobjetalizante, André Green lanza la hipótesis de que la perspectiva esencial de las pulsiones de vida es asegurar la función objetalizante. Del lado opuesto, la perspectiva de la pulsión de muerte es cumplir en todo lo que sea posible una función desobjetalizante. La emperatriz infantil está enferma. Sufre sentimientos de futilidad, angustias catastróficas de aniquilación, falta de vitalidad, sensaciones abismales. Lo impensable se ha apoderado de su mente, cavando huecos de nada. Su psiquismo pierde representaciones y se interna en la psicosis blanca, la muerte psíquica. El sujeto de hoy se encuentra en el dilema de dejarse vencer por el desinvestimiento promovido por la cultura de la comodidad, de lo inmediato, de la practicidad, de lo externo, o rescatar la función objetalizante y su cualidad de investimiento significativo. El horror, cuando se repite, produce indiferencia. He ahí el problema de estos tiempos aciagos. Como Fujur y Atreyu, somos frecuentemente vencidos por la apatía, la anestesia, el desgano.
Proponemos como antídoto la vía del sueño diurno de Freud, de la fantasy de Klein, del reverie de Bion, del juego de Winnicott. La asociación libre no es otra cosa que la imaginación en compañía. Invitar al paciente a imaginar es construir psiquismo, tejer representaciones, hacer que el acto creativo se multiplique en una red infinita. Porque soy escritora, he estudiado la gramática de la imaginación y encuentro que lo que el psicoanálisis promueve se parece mucho a lo que hace un tallerista literario. La loca de la casa, así llamó Santa Teresa a esta curiosa facultad aliada a Eros. Es difícil describirle la imaginación. En general, creemos que son imágenes visuales, pero hay muchas otras formas de imaginar. Por ejemplo, imagino que la señora de la tiendita es viuda, o el sonido de un chelo, o que ibas a llegar a mi fiesta de cumpleaños. La nota distintiva de la imaginación es que la gobiernas. Una imagen convoca otra imagen, que convoca otra imagen, creación y multiplicación. La imaginación y su mejor producto, la fantasía, requieren de la libido de Eros, pero al mismo tiempo lo recargan, le inyectan vida. Al escritor y al psicoanalista les corresponde ponerle palabra. Es mucho lo que el psicoanálisis ha apostado al territorio de la inventiva. La función objetalizante tiene que ver con esto. Como a la imaginación no la podemos gobernar, sí la podemos reprimir, inhibir, coartar y destruir. La emperatriz infantil está enferma, solo el sujeto imaginativo la puede curar a través de la palabra nueva, la palabra poética. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por tan bello escrito, tan estimulante, ¿verdad? Estimulante de todos los polos perceptuales y la posibilidad de alentar sobre todo, como vos decís, la capacidad de poder fantasear. Así que muchísimas gracias, Carmen. Bueno, vamos a darle ahora entonces la palabra a Leopold Nosek. Lo presento, es médico, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, psicoanalista didacta de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo, ex asistente del Instituto del Niño de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, es director de la Comunidad Terapéutica de Infancia, ex presidente de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo, Federación Brasilera de Psicoanálisis FEBRAPSI y Federación Psicoanalítica de América Latina FEPAD, ex miembro del Board de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Editor del libro Álbum de Familia, Imágenes, Fuentes e Ideas del Psicoanálisis en Sao Paulo. Autor del libro La Disposición para el Asombro, co-curador de la exposición Brasil, Psicoanálisis y Modernismo en el Museo de Arte San Pablo, en Museo Arte Moderno Río Janeiro y Espacio Santander en Porto Alegre en el año 2000. Organizador de la exposición Freud, Conflicto y Cura, en el Museo de Arte San Pablo y Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, con la curaduría de la Biblioteca del Congreso Americano en Washington en el año 2000. Curador de la exposición Dolor, Forma y Belleza, Estación Pinacoteca en Sao Paulo, en asociación con Olivio Tavares de Araujo, en 2005. Recibió el Sigourney Award en 2014, expresidente de la Asociación de Amigos del Centro Cultural de Sao Paulo y expresidente de la Sociedad Amigos de la Cinemateca. Bueno, Leopoldo, adelante, por favor. Tu micrófono, desactiva tu micrófono. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy honrado de hablar en tan buena compañía con Félix, con Carmen. Quiero agradecer muchísimo a Fernando su invitación muy gentil, muy atenciosa. Siento un amigo en Buenos Aires y también a Laura por la gentileza del convite.
Es sorprendente que yo tenga que hablar un poco antes, una sorpresa. Fernando leía mi currículo, pero ¿qué dice el currículo? Yo podría presentar mi currículo que yo fui refugiado de la ONU y que yo he venido a Brasil como apátrida y me torné brasileño a los 32 años. Puedo presentarme también como preso político. Puedo presentarme como abuelo de 10 nietos. Puedo contar una historia muy triste o muy alegre. Puedo hacer muchos recortes posibles. Digo esto por una cosa que voy a decir al final apenas. Lo que pasa conmigo y quiero compartir con ustedes, es un asombro creciente. Yo, como un baby boomer de la generación post-Segunda Guerra, tuve el placer de frecuentar la generación de 68 y de tener una ilusión de un iluminismo caminante que me hoy hace sentir un tanto ingenuo. A pesar de todo el marxismo, de la teoría social, de la participación, porque creía que había como que un destino de progreso permanente que es apenas un recorte post-Segunda Guerra Mundial. Yo nunca he pensado que podría haber cosas tan destructivas como veo en Brasil, como vimos en la política internacional. Lo que me hace pensar que cualquier que sea el concepto psicoanalítico, él es infinito, y siempre yo estoy capturando él en otra dimensión que es fugaz. Entonces yo tengo una percepción de las pulsiones, del instinto del morder, del yo, cualquier que sea el concepto psicoanalítico, de una forma fugaz. Una forma que yo haciendo como un bicho de luz se asciende, yo tengo una percepción, y como son siempre metáforas sobre el inconsciente, son como iluminaciones fugaces. Y cuando yo intento capturarlas, como hace un niño con bicho de luz y ponerlos en un vidrio, no se acende más. Y si yo estoy mirando el campo pleno de bichos de luz, poco a poco puedo caminar mejor. Puedo tener una orientación. Y creo que una buena metáfora para estos conceptos todos es como un horizonte que yo camino y por más que yo camino, el horizonte permanece siendo el horizonte. Yo no alcanzo, pero puedo caminar si tengo estos vislumbres efímeros de todo, del concepto, del paciente que tengo diante de mí y de mi vida. Y pulsión de muerte es algo así. Entonces, he leído, son fuerzas silenciosas, están presentes, la función desobjetalizante, el blanco, y como dice Carmen, en una sociedad neoliberal, en que hay una concentración tremenda de capital, de la necesidad de trabajo, que uno o trabaja todo el tiempo o está desempleado, una precarización del trabajo, una mudanza tan acelerada que así que yo tengo un poco de costumbre cultural, que una carta puede salir de un teléfono, esto ya está ultrapasado hace mucho tiempo. Un milagro, como yo recibí una carta de Noruega, ahora recibo inmediatamente. Cuando empezó el email, recibí un email de Sverre Barney y yo le contesté. Cuando yo salí de la consulta siguiente, había una respuesta. Entonces yo he pensado, preciso recordar a Sverre Barney que está en Noruega, que es muy lejos de São Paulo. Voy a contestarle en una semana para que recordemos la distancia. Pero he sido vencido por esta comunicación. Estoy ahora en Buenos Aires hablando mi tosco portuñol.
pero ustedes no saben, estoy haciendo una palestra sin zapatos y de bermudas, esticado aquí. Nunca he pensado que iba a trabajar, como yo trabajo mucho todo el día, por una cosa que es lo aplicativo. Yo decía que no se puede hacer psicanálisis por aplicativo porque yo estaba en Madrid cuando hizo ese argumento, yo hablo todas las noches con mi mujer, pero ella nunca piensa que estoy con ella. Entonces, para mí era un dado definitivo que no podría trabajar así en este modo de comunicación. Y para mi sorpresa, cuando me retiré para la cuarentena, aterrorizado con mi futuro económico, mi salud, la política, los absurdos que la lideranza del país hablaba para todo el país, la preocupación con los hijos, los nietos, como dice Carmen, nosotros vivimos posiblemente hasta los 90 años si estamos en una situación económica confortable, pero nos tornamos anacrónicos en las principales profesiones a los 60. ¿Qué vamos a hacer entre los 60 y 90? ¿Qué vamos a hacer cuando estamos en cuarentena? Esta es la octava o nona cuarentena que estoy. Cuarentena, yo pensaba 40 días. Entonces, esta es la octava o la nona cuarentena que estoy. Entonces, el asombro es una cosa muy central. Y yo pienso que el conocimiento, cuando yo me aproximo de los conceptos, no es para preencher un vacío, para preencher una oscuridad. Es para ganar altura. Y cuando yo conozco más, yo gano altura y lo desconocido se amplía. Y no que yo estoy delante de un conocido mayor. Es obvio que tengo más recursos, pero lo que no abarco se amplía muchísimo. Entonces me gusta la idea de Agamben, de que ser contemporáneo es mirar el oscuro, es dar voz al desconocimiento. Entonces el sujeto contemporáneo es un sujeto que sufre trastornos de modificaciones de su vida, de sus memorias, de tradiciones, y se pierde el chón y vemos crecer un mundo de fundamentalismos, de certezas absolutas, de busca de un conocimiento que obture, que cierre las obscuridades. Entonces, una cosa muy central para mi comprensión de pulsión de muerte y pulsión de vida es que las dos son inherentes a la vida. Son cosas que se pasan entre vivos. Porque en la muerte es nada. Entonces, la pulsión de muerte, muerte solo puede ser una metáfora. No hay esta representación del inconsciente, como Freud nos dijo. Entonces, es una metáfora. ¿Qué metáfora? ¿Qué es muerte? Estar aislado de los entes queridos. Y para no morir tanto, permanezco en un cementerio con mi cuerpo perto de mi madre, de mi padre. Es una fantasía sobre muerte. Entonces, muerte es una disminución del investimento externo. Para corroborar con Carmen, ¿por qué hablamos de desinvestimiento? Es amor, una palabra tan mejor. Y no hablemos de amor como habla Bion, con un A. Amor, odio, con una letra y conocimiento con un C. Yo cuando hablo de amor, cuando hablo, mando un cartón en un buquete de flores, yo tengo que escribir cada vez una cosa diferente. No puedo mandar flores con el mismo cartón del mes pasado. Es otro amor, requiere otra representación. Y si yo tengo una nueva enamorada, si yo mando un cartón con lo que yo he dicho para la enamorada anterior, es una catástrofe. Si ella realiza esto, entonces lo mismo cuando hablamos de investimiento y desinvestimiento. Y Freud
esta idea de Andrea Green, Freud habló en el caso Schreber de una forma muy linda. La catástrofe es el desinvestimiento del mundo, la retirada del amor. La salud es el amor. Entonces, esto camina y yo tengo cambios en mi trabajo que son muy sencillos. En la metáfora del trabajo que hace un trabajador de las cosas antiguas con un arqueólogo, Freud trabaja con la idea de arqueología. Pero cuando leemos los arqueólogos, cada época produce un tipo de arqueólogo. Entonces el acento se cambia para el pulsón de muerte y de vida también del analista. Es cada vez más un participante. En 12 minutos, debo decir, tal vez deberíamos tener una otra tópica, donde había acción, puede haber representación. Entonces, la pulsión de muerte es la creadora de poesía, porque tener una experiencia es una junción de una experiencia emocional con su representación. Es muy lindo la afirmativa de Walter Benjamin de qué hacer con los soldados que volvían del campo de batalla sin narrativas. Entonces, nuestros conceptos son siempre imbricados unos en los otros. Pulsión de muerte es una cosa que tiene que ser siempre referida con su posibilidad de representación. Entonces tenemos en Dion Lagrade, tenemos también a André Green, hace toda una secuencia de los caminos de la pulsión hacia la representación. Entonces, así como no podemos hablar del niño sin su madre, tampoco podemos hablar de la pulsión sin su representación. Entonces, além de investimento, es representabilidad, construcción, para volver a lo que cambia, es construcción poética o desconstrucción. Y todo tiempo precisamos desconstruir nuestras certezas para construir nuevos lampejos de cosas. Entonces, la pulsión de muerte es esencial a la vida, la destrucción de las tradiciones, porque el mundo nos pide nuevas representaciones. Me gusta mucho una metáfora que las tribus de berberes, cuando vuelven de una expedición, hacen un círculo y se quedan parados antes de entrar y volver a sus familias, a su ciudad. ¿Por qué se quedan así parados por un tiempo prolongado antes de entrar en la ciudad? Ellos tienen una creencia que yo compartilo, que el cuerpo llega antes, pero el espíritu llega después. Entonces estamos siempre llegando con nuestra poesía atrasados en el mundo que nos desafía, en el paciente que nos desafía, en la forma de arte que sería verbal, sería una performance. Hoy en día la arte contemporánea sería... El analista es un performer también, y las formas de representación van mucho allá de la lenguaje. Un paciente me dijo, estoy triste, está hablando en beige. Yo falo triste, yo he ponido un rojo, cambia todo, no preciso explicar. O si lo escucho así o me afasto. Son tantas las lenguajes que nos ultrapasan. Para cerrar, cuento una viñeta de hoy. Una paciente, yo llego 4 minutos atrasado y yo sé que es muy sencillo esto, y empiezo hablando porque ya había un recado en mi celular. Tenemos sesión hoy y hablo de la inquietud. Y ella habla que ella detesta el exceso de psicanálisis. Detesta, odia. Entonces vamos caminando y
do que chegamos é que já tinha um sonho que volvemos, que está em um quarto que é muito difícil sair porque não tem roupas, é muito difícil sair nuda. E a sessão se cierra com uma percepção em comum: como alguém pode desnudar sua alma se o analista está vestido com seus conceitos, com seus conhecimentos? Cuando uno tira esos trajes en una situación sexual, inmediatamente arranca los trajes del otro. Es insoportable estar vestido y uno desnudado, a no ser que tornemos la psicanálisis una experiencia de intimidad ginecológica médica. Si no es así, tenemos que hacer frente a nuestros impulsos constructivos, destructivos, y ahí tenemos una situación donde la poesía o la performance o la instalación, que el método poético se amplía muchísimo, y con esto inevitablemente se amplía la sorpresa, la perplexidad y los vacíos y la maravilla que la psicanálisis puede descontornar diante de nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por una ponencia, bueno, la potencia y la profundidad de tu ponencia, que seguramente va, la de los tres, ¿no?, que seguramente van a dar lugar a muchísimas intervenciones. No quiero dejar de hacerles llegar a Leopoldo, a Carmen y a Félix también un abrazo muy fuerte y un especial saludo de Abel Feinstein también para ustedes, que me acaba de mandar, así que es un abrazo y un saludo muy, muy grande para ustedes. Bueno, le doy la palabra a Laura. Laura Yasser, a ver, contanos un poquitito cómo andan las redes. A ver, tenés que activar tu micrófono. Bueno, acá traigo la voz de las redes. Yo traté de hacer un trabajo como de síntesis, y les quiero comentar que, bueno, son numerosos los saludos, las felicitaciones, y además que un lado brillante que ha traído esta pandemia y nuestras cuarentenas es que la creatividad ha seguido adelante y nos hemos podido manejar mejor con las producciones a distancia, y esto nos ha permitido conectarnos con colegas de tantos lados, desde el interior y desde el exterior, a nuestra ciudad de Buenos Aires, y bueno, realmente, colegas, les vuelvo a decir, desde Comodoro Rivadavia, desde Córdoba, de distintos lugares, pero también colegas que nos están escribiendo desde Lisboa, desde Italia, por supuesto, un montón de colegas de Guadalajara, de Costa Rica. Así que bueno, esto es uno de los aspectos que quería mencionar. Voy a empezar por algo que vino al final en el Facebook. Alguien que sintetizó y dijo: excelentes ponencias, felicitaciones a todos. Maravillosa la sensibilidad manifiesta que moviliza la pulsión de vida, la creatividad. Entonces, ahora, esto estaba al fondo, ahora quiero contar algunos comentarios. De Ami Sochi para Carmen, le preguntó que qué piensa sobre las relaciones entre la destructividad y la creatividad. También el comentario este de que Green menciona los desarreglos de la autoconservación y se pregunta si sería esto lo que ha provocado la pandemia en el planeta. Juan Pineta, en un par de oportunidades, hizo comentarios preguntando si vivimos en una época donde se tiende a anular la autonomía del aparato de crear, pero después reformula la pregunta, cuando ya sintió que había sido contestada por la exposición excelente de Carmen, y dijo: vivimos en una época donde se tiende a anular la autonomía del aparato de crear, ahora
a los tres preguntaría, ¿puede definirse como objetivo de este aplanamiento a la planificación de una sola ideología específica? También tenemos comentarios de Ana Vidondo, que dice que a partir de este trabajo se entiende que la pulsión de vida es la que deberíamos considerar como pulsión vera, y no más que lo correspondiente a la compulsión de la repetición. Dice, ¿cómo? Si pulsión de muerte se la confundiera con pulsión y se le adjudicara a ella los atributos propios de la compulsión de repetición. Y también pide, si Félix pudiera explicar cómo es esto que la pulsión se extingue en la objetalización, dejando de existir por el domeñamiento yoico. Si esto, en el sentido de que pulsión de vida o pulsión de muerte, en este trabajo entonces se convertiría esta disociación como algo anacrónico. Y plantea que si el ello, que es indiscernible de la realidad externa, respondería a la extensión, como el primer supuesto de Freud, antes que el segundo, como el segundo supuesto fundamental del psicoanálisis. Y dice, Félix marca en un principio la compulsión de la naturaleza y sus dos fuerzas, el continente real, material de la percepción-conciencia y el incontinente virtual potencial de lo pulsional. Después tenemos comentarios de Cristina Martínez Cipollatti, que agradece a Carmen, dice que su reflexión sobre el sujeto de hoy es excelente, que es muy creativa en su presentación y que propone la poesía hacia la invención o la reinvención como camino. Susana Glustein plantea que es muy buena la presentación de Carmen, que los aportes de Green a la pulsión de muerte son muy interesantes, y le pide a Carmen si pudiera hacer algún vínculo entre la pulsión de muerte y la creatividad, planteando que Green relaciona la sublimación con la pulsión de muerte, si estaría de acuerdo. También Perla Frenkel dice, si quieres saber, pregúntale a los poetas, decía Freud. Plantea que es muy hermoso y riguroso el escrito de Carmen, y si se pudiera recibir. Ángeles Aparaín felicita a Carmen, dice que sus reflexiones están formuladas de una manera excelente, rica y entusiasma volver a los orígenes del psicoanálisis, sin perder la dimensión de lo inconsciente. También Roberto Salzman dice que es muy importante tener en cuenta los fundamentos que nos permiten vencer las resistencias y construir. Gilla Zafore habla de que es un concepto muy valioso para la clínica, el de la gramática de la imaginación, y que si pudiera ser ampliado. Antonia Foti pregunta para Carmen qué piensa acerca de la contratransferencia imaginativa que propone Green. Laura Puñali, para Félix, pregunta cuál es el papel y la relevancia del objeto en el proceso de formalización de las aspiraciones del ello. Felisa Wider dice que está de acuerdo con Ami, que la lectura que se hace de Freud es excelente. Susana Gorris dice que la exposición metapsicológica de Félix es excelente. También Marcelo Castro, y saluda desde Brasil. Laura Bauso también agradece por seguir pensando profundamente desde el psicoanálisis. Ami, para todos, pregunta, ¿qué piensan desde la clínica a la emergencia en un proceso psicoanalítico supuestamente exitoso hasta ese momento, si emergiera una grave enfermedad somática? Da ejemplos, pero podría ser aplicado a cualquier Después también el hecho de se plantea en otro comentario de nuestras teorías que serían como bichos de luz, que después nos vimos obligados a cambiar la mentalidad, y que qué nos va a quedar de la antigua mentalidad si estamos aprendiendo realmente de esta experiencia. Laura, ¿te parece que hagamos un altito acá? Sí. Después entonces seguimos. Seguimos y así entonces, bueno, Félix, Carmen y Leopoldo, pueden también exponer un poquito lo que van recibiendo de todos los
de los oyentes. Félix, a ver, vamos por orden de exposición. Bueno. Félix, ¿quieres empezar vos? ¿Qué sigue Carmen Leopoldo? Bueno, voy a leer 5 renglones nada más. Ya que se habló tanto de la creatividad y yo hice una exposición metapsicológica, ahora voy a leer una parábola, que creo que de alguna manera reseña la intención de lo que yo traté de decir en esos pocos minutos. La pulsión no conocía el amor. Lo descubrió cuando el yo le salió al cruce para enseñárselo. A continuación, la pulsión pudo ser algo para alguien. Mas esa historia, como todas las historias, tienen un fin, esa historia devino finita. Degradada a su estado originario, la pulsión sacia su voracidad en sustitutos denigrados y mutilados del objeto. Porque desaparece del mundo del principio de placer-displacer y desaparece del mundo del objetar. Le da igual el propio cuerpo, un accidente o la esclavitud a una sustancia. A la pulsión le es indiferente, le da lo mismo. Pero los que la señalan desde afuera dicen, pulsión de muerte, pulsión de muerte. Quizá esto es un poco condensado, pero digamos, involucra las preguntas que por lo menos me hicieron. ¿Por qué dije que como pulsión, la pulsión desaparece cuando se transforma? No es que desaparece, sino que está en las entrañas. Lo pulsional está en las entrañas de las resistencias del yo. Lo que pasa es que está domeñada. Bandigung, el domeñamiento, es un término que Freud usó 2 veces nada más en toda su obra y que nunca explicó lo que quería decir. Pero que la idea es que la pulsión deja de ser egoísta, de buscar su propia descarga, de ser errática. Y cuando yo me imaginé, ya que estamos en un clima así de poético, musical, digamos literario, cuando me lo tuve que imaginar, yo pensé cuando entramos a un concierto y escuchamos todos los ruidos que hacen los solistas en el foso antes de empezar la melodía, la sinfonía, y cada solista es un solista extraordinario. Y cada cual está haciendo su solo y practicando y afinando su instrumento. Si consideramos a esos solistas como pulsiones, cuando llega el director, digamos, con la levita del yo, digamos, toca con la varita y comienza la sinfonía. Y todos esos, solistas que son las pulsiones, digamos, en conjunto, digamos, domeñadas por el director, hacen una sinfonía y eso es el yo. Ahora, si uno de esos solistas, por ejemplo, pierde el interés en el concierto o porque se le rompe la cuerda o porque pierde la razón o por lo que sea y empieza a tocar solo, digamos, ahí tenemos la pulsión, digamos, liberada, suelta. Esta es una de las cosas. Y la otra cosa que muy brevemente voy a decir es que lo que traté de demostrar es que es muy difícil distinguir las propiedades que Freud le adjudica a esa pulsión mítica, que es la pulsión de muerte, una pulsión que tiene un propósito, que debe ser la primera pulsión en la vida que tiene un propósito, porque las pulsiones no tienen otra cosa que una necesidad de descarga. Entonces, que esa pulsión, las propiedades que le adjudica a esa pulsión son las mismas que Freud le adjudica
a un descubrimiento genial de él, que es la compulsión de repetición. Esas cuatro o cinco características que yo leí al final, digamos, se le pueden, digamos, adjudicar a la llamada, a la presunta pulsión de muerte, o a la compulsión de repetición al estado puro, es decir, no dominada por el yo. Gracias, Félix. Carmen. Sí, bueno, son tantos los comentarios y las preguntas que algunas se me fueron, pero bueno, muchas gracias por la escucha de los colegas, de los amigos. Desde luego tengo ahí mi porra en Guadalajara. En Guadalajara vivo desde hace 36 años, soy ya mucho más tapatía que chilanga. Empecé siendo una típica chilanga y ahora soy una clásica tapatía. Muchas gracias a Guadalajara por toda la contención, el aprendizaje y todos estos años de trabajo con ese grupo maravilloso que seguramente está escuchándome en este momento. Bueno, el asombro del que habla el doctor Nosek me parece que es el que genera, por un lado, la investigación científica, que el psicoanálisis tiene mucho de ello, y por otro lado, este asombro genera esa necesidad de celebrar la vida, ¿no? Ami, Xochitl, te agradezco mucho tu compañía esta mañana. Recuerdo muy bien tu estancia en Guadalajara, en aquel simposio de comunidad y cultura de CEPAL, en donde participaste con un trabajo lindísimo. Y planteas lo de construir y destruir. Y bueno, sí, claro, la propuesta es fortalecer el psiquismo creador. Fortalecer el psiquismo creador, que cuando yo hablo de poesía no estoy hablando de escribir poemas. Desde luego el poema es un encuentro óptimo del espíritu con lo poético, pero hablo de una concepción mucho más amplia de la poesía que incluye el juego, las artes y desde luego nuestro trabajo psicoanalítico. Y creo que esta concepción está inmersa en muchos pensadores psicoanalíticos, como Winnicott, por ejemplo, cuando dice que lo creativo es colorear la vida, verla a colores, poder sentir el entusiasmo de estar vivo, y creo que eso es lo que de pronto, como decía Nosek, con esta vida de solo trabajo y solo no tiempo libre, practicidad, esta visión mercadotécnica, etcétera, esa coloración de pronto se disuelve, se pierde, se vuelve gris. Y creo que esa es nuestra tarea y nuestra labor en estos tiempos. Desde luego la pandemia viene a darnos otra visión de las cosas, terrible por un lado, porque nos ha obligado a estar en el confinamiento, a no poder ver a nuestra gente, a no poder convivir, y sin embargo, ¿cómo ha cambiado nuestra noción de cercanía y distancia? Yo, la verdad, me siento en este momento muy cerca de ustedes. Muy cerca, siento que estamos conectados. No siento que haya sido terrible. Y bueno, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado esta noción. Y creo que estamos aprendiendo todos los días también de esta pandemia horrible porque ha causado pues tantísimo sufrimiento. Bien, me
cuestiona por ahí a alguien o me pregunta qué opino sobre el concepto de sublimación que Green asocia con la pulsión de muerte. Y yo lo he pensado, ¿no? Este fin de la pulsión de la que habla poquito Freud y que luego retoma Green, y lo entiendo más en términos de el goce del que habla Lacan. Y me gusta mucho la manera como Julia Kristeva habla de una poética de la muerte. Yo he notado eso en los pacientes. Yo he notado que de pronto la muerte, la tristeza, la nostalgia, la compulsión a repetición, el quedar atrapado en ciertas actividades, en pensamientos, en actitudes, causa un gozo del que hay una poética. Está rodeado de una cuestión muy atractiva. Y creo que ahí es en donde me parece que lo poético y esta facultad de imaginar y esta facultad de construir algo superior, ¿verdad? Que sería la sublimación, el llevar, ¿no? La pulsión a algo sofisticado, más elevado, incluso espiritual, etcétera, creo que puede cargarse de un goce mortífero. Bueno, eso me parece que son líneas que se cruzan muy fácilmente. Lo que puede empezar siendo algo muy placentero, se cruza la rayita fácilmente y se convierte en algo mortífero. Puede empezar siendo algo luminoso y va tornándose poco a poco e imperceptiblemente en la oscuridad. De tal manera que incluso la actividad artística cruza esta línea de un lado hacia el otro. Y bueno, de la transferencia imaginativa, pues es que ya lo dijeron como el psicoanálisis es un arte, es un performance. En primera trabajamos con la palabra, pero además trabajamos con un escenario inventado. Si un extraterrestre está observando lo que hacemos, quedará sorprendido. Dirá, bueno, ¿qué hacen estos humanos? Que se juntan ahí en un cuarto pequeño, uno está sentado, el otro se acuesta, uno habla y el otro le dice cosas que se le ocurren. Es un invento, pero es un invento maravilloso, porque es un invento que convoca precisamente esa parte ambigua, esa parte polisémica, esa parte el inconsciente, que es el tesoro con el que nosotros podemos trabajar, a diferencia de otras teorías, de otras terapias que trabajan con otras cosas. Nosotros trabajamos con el inconsciente y trabajamos con la transferencia, trabajamos con esa relación y con esa posibilidad que da la relación de que se genere el inconsciente. Eso es el tesoro de nuestra labor, de nuestro oficio, de nuestra profesión. Bien, la gramática de la fantasía, pues es muy amplia, es una curiosidad, saber y estudiar y hacer ejercicios y demás para ver cómo funciona esto que vamos creando, qué es eso, ¿verdad? Es una cosa muy extraña, pero también pues nos sorprende. Yo en los talleres literarios que tengo, la gente se sorprende de con un pequeño elemento ser capaz de construir algo distinto, algo que de lo que
la misma persona se sorprende. Yo creo que eso es lo más importante de la gramática de la fantasía, que no es algo de la razón, no es algo del intelecto, sino que es algo, bueno, es el proceso terciario del que han hablado Rappaport, Fiorini, Green, etcétera, ¿no? Y creo que eso es lo que permite construir un psiquismo más rico. Creo que estamos en eso, ¿no? Como buscando que el psiquismo sea más rico, tenga más representaciones, construya redes y con ello, pues, esté más vivo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Leopoldo. Bueno, hay muchas asociaciones, es un asunto infinito, pero es muy fácil caer en una dualidad que el instinto de vida es el héroe y el instinto de muerte es el bandido, ¿no? Y que son dos momentos. Si tomamos la compulsión a repetición con una otra palabra, por ejemplo, tradición, y las tradiciones, las ceremonias se repiten. Imagínense, cada uno tiene que inventar la ceremonia de nacimiento, de casamiento. Entonces, nosotros necesitamos la repetición, necesitamos la tradición. Entonces, vivimos con mucha fuerza en memorias. Y las memorias no son suficientes. Entonces, cuando esas no son agudamente suficientes, entramos en la área de trauma, en la área del asombro. Entonces, hay una dialéctica en vida de muerte y vida, muerte y vida, porque el mundo no se interrumpe su trayecto y el espíritu no lo alcanza. Entonces, recorre. En San Pablo, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante. La colonia judía, que era una colonia muy ligada a la cultura, una cultura que caminaba para una cosa más amplia social, es como si yo asistiera ahora el violinista en el telhado sin rebobinar la fita. Está voltando para las tradiciones, para las ropas. Se busca, no es que es una pulsión de muerte, pero el cambio es tan grande que yo recorro a las tradiciones, porque el trauma es muy, muy presente. Hay un vacío de representación necesario para todo que se levanta dentro del ser, que del mundo toca las pulsiones buscan la representación y en este movimiento la construcción poética es necesaria, pero tenemos una velocidad posible, entonces necesitamos de la pulsión de muerte, para hablar un absurdo, necesitamos de la compulsión de la repetición, necesitamos de las tradiciones. Y necesitamos ser subversivos con las tradiciones porque ellas están ultrapasadas también. Entonces, en esta dialéctica, la misma dialéctica ocurre cuando pensamos, cuando yo conozco algo, el foco está sobre el sujeto del conocimiento, sobre el analista. Cuando el analista se asombra, el foco va al objeto. Esta dialéctica es permanente. Y es muy interesante lo que Carmen dijo. Aliás, tuve un placer de hablar junto con Carmen y con Félix también. Estuvo dos veces en Guadalajara en los años 90. Era un grupo muy activo, muy creativo. Después nunca más estuve lá. Pero la situación analítica, cuando viene un hijo, un nieto, un amigo y entra en la sala de análisis, tiene siempre una actitud de estar entrando en un lugar sagrado. Ah, ¿qué es el psicanálisis? Enseguida hace una piada, un chiste
sobre la sexualidad de la situación. Y tú, ¿dónde metes las ropas? El paciente cuando tira la ropa, tú también te detas en el diván. Siempre es así. Es como si hubiera una intuición de la situación analítica, que es un lugar sagrado, porque es el lugar en que hay la ceremonia del nacimiento de la palabra. Y es un lugar también con una alcoba, que hay una interacción sexualizada que cría la palabra. Entonces es un templo y una alcoba. Y es la cosa loca que es la situación de análisis. Y la situación también de intentar hacer una comunicación. Es loco. ¿Cuánto se comunica? No. Gracias. Bueno, gracias Leopoldo. Laura, gracias. Tenemos 2-3 minutos como para poder cerrar un poco, si querés comentar algo más, y después sí. Bueno, estamos cerrando. Por favor, también les quería comentar, Claudia Borenstein preguntó, o sea, fue ella quien planteaba que había cambiado nuestra mentalidad en la práctica, en este año en que la virtualidad ha sido la que permitió que se pudiera ser expresión de la pulsión de vida a través de el psicoanálisis, ¿no? Van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero quería rescatar, por ejemplo, un comentario de Roberto Salzman que dice que es excelente la idea del psicoanálisis como arte. Pregunta a Carmen si estaría de acuerdo en considerar al pensamiento lógico como pobre e insuficiente para conocer la vida. Sonia Discant, por otro lado, dice, hablábamos de los rituales, que a su parecer el ritual no es repetición, que es la tradición, porque la repetición, plantea, es inconsciente. Y bueno, ahí también Perla Frenkel plantea así el impasse, cómo sería el impasse al duelo en estos momentos, que cómo lo piensan, y si podríamos pensar en la sublimación como una posibilidad de acotar la pulsión de muerte. También, les vamos a pedir en función del tiempo a los autores que después revisen el Facebook y que si pueden comentar a los que le han hecho preguntas y comentarios, sería una interacción interesantísima, porque creo que el tiempo ya se nos agota. Y yo dejaría acá, desde ya, bueno, de parte mía, y hablo también por Laura, el agradecimiento nuestro es enorme por haber podido contar con ustedes en este tiempo y en este espacio y disfrutar de una mesa que para mí fue maravillosa. Realmente me voy, como diríamos en Argentina, pipón, pipón, cuando uno se siente lleno y realmente, con la cabeza revoloteando realmente. Así que les agradezco muchísimo y bueno, les doy... así como por reloj, 1 minuto a Félix, 1 minuto a Carmen y 1 minuto a Leopoldo y cerramos la mesa entonces. Félix, 1 minuto por reloj. Muy satisfecho de haber podido conocer a los colegas y enterarme de otras formas de pensar. A Carmen le voy a pedir que le lleve saludos especiales a Alexis Schrenk, que tuve el gusto de conocerla, me siento muy honrado de haber sido invitado a compartir con ustedes. Gracias, Félix. Carmen. Pues nada, todo mi agradecimiento, fue una mesa para mí muy estimulante, estoy muy contenta y me llevo muchas de sus ideas, de su afecto, como lo compartieron tanto del doctor Félix como del doctor Leopoldo, a ustedes dos que bueno, ya son mis amigos, cómplices desde hace mucho tiempo, les agradezco muchísimo y a todo el público que nos escuchó, ya tendremos calmita
para responder esas preguntas de Facebook. Me encantó el párrafo de Félix, no sé si es de su autoría, Félix, el párrafo que leyó sobre la pulsión y el amor, y bueno, y me encantó la metáfora. Me gustaría saber dónde está ese párrafo, y me gustó mucho la metáfora que hizo de el concierto sinfónico. Esa parábola me la inventé al final para tenerla como una carta en la manga, digamos, para contestar fácil preguntas que iban a ser difíciles. Bueno, gracias Carmen, gracias Félix Leopoldo. Bueno, yo quería agradecer también, frisar el enorme placer y honor y el placer que fue compartir ideas con Félix, con Carmen, muy estimulantes. Me gustaría de tener, si puedes mandarme por e-mail sus textos escritos. Y me disculpo por el portuñol, pues es siempre es un poco más... pero es un intento que... Creo que la mayor parte se puede comprender, pero es siempre una cosa, tengo que me disculpar, tantos años y mi español es tan, tan pobre. Pero siempre, siempre un portuñol con mucha creatividad, y eso es lo que, y eso es lo que vale también. Así que bueno, gracias Laura, vos también, por estar acompañándonos y seguir ahí el Facebook bien, bien a tiro. Bueno, la realidad que de parte de Laura y mía un placer enorme, enorme, enorme haber compartido este espacio con ustedes. Les agradezco muchísimo y les mandamos desde acá un abrazo cariñoso, afectuoso. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Infinitas gracias. Gracias, Laura.